esta escoba es de mi mamá. ¿Qué dice? Ella la compró. ¡No es cierto! Claro que sí, suéltala. ¡Dámela! ¡Suéltala tu pie! ¡Que no! ¡Suéltala, ok! ¡Oye, déjame! ¡Suéltala! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Déjame! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Qué tal, canal, hijo! Ella te lo ha dicho. Ven acá, ponte aquí. Órale, órale. No te has hecho caso, agáchate, agáchate, ¿eh? ¿Me entendiste? ¡No te oigo! ¡Dime! ¡Eh! Sáquese para su casa, sáquese para su casa, ¿eh? ¡Órale! ¡Vas a ver con mi mamá! ¡Órale! Sí, no me pasó nada. ¿Por qué no fuiste a la escuela? ¿Cómo? Si no me han comprado ni el uniforme. Ay, mis chiquines, carnal. Digo, yo no lo usé en todo el tiempo, el muro su uniforme. Aprende a mí. Mamá, el hueso me pegó. Me jaló el pelo y me dio mi patada. Me dolió mucho. Ay, qué barbaridad. Desgraciado. Pero no te preocupes, hijito. Ahorita que venga tu padre, me las van a pagar. Nos vamos a desquitar. No, ya cálmate. Además, ¿para qué voy? Nomás se burlan de mí. Me dicen el muerto de hambre. Chale, carnal. Digo, ¿para qué tienes las manos? Pues defiéndete, no te dejes. Chale. El muerto de hambre. ¿Ya comiste? ¿Qué? ¿Nos vamos a refinar unos tacos? ¡Ya va! ¡Órale, vámonos! A ver quién llega primero. ¡A ver quién llega primero! Tus hijos volvieron a pegarle a mi hijo. Comenzó el pájaro. Siempre empieza el pájaro. Así serán buenos. Dos contra uno. Más bien, son cuatro contra dos. Digo, ¿no? Tus hijos tampoco son una perita en dulce. No me cambies de tema, Roberto. O corriges a tus mocosos, o te vas buscando otra que los aguante. Está bien, pero ya no me hagas dramas. A mí de nada me sirve un hombre que no tiene los suficientes pantalones para corregir a sus mocosos. Pero si a diario les pego, ¿qué más quieres que haga? ¿No entienden? ¿Qué pasó? ¿Otro taquito, carnal? No. ¿Seguro? Sí. Me pasa otro chesco para mi carnal, por favor. Nos pelamos sin pagar, carnal. ¿Cómo querías mi pájaro? Pues si esta corrida nada más fue para bajar la panza. Bueno, pues pórtate bien y luego la vemos, ¿eh? ¿Qué, no vas a entrar? ¿Para qué voy a entrar, pajarito? ¿Para qué voy a entrar? ¿Para tener broncas con el ruco? Digo, seguro la Josefina ya fue de chillona porque le pegué al Alfredito, ¿no? Voy contigo. No puedes, mi carnalillo. ¿Por qué? Pues porque voy con la gatichica. Ay, y que me peguen a mí, ¿no? Ay, ¿y a ti por qué? Digo, si el que se sonó al Alfredo fui yo, ¿no? Usted no se me preocupe. ¿Así está bien? ¿O lo mato? Ya, ya, ya. Ya déjalo. ¿Qué te pasa, carnal? ¿Por qué estás chillando? Creí que ya no ibas a regresar. ¿Cómo crees, pajarito? Hombre, soy tu carnal y te quiero, aquí estoy.
¿A poco pensaste que te iba a dejar con esos monos? No alucines, carnal. ¿De veras nunca me dejarías? Neta que no. Si tú te ves raro, ¿quién sabe qué traes? ¿Ni por tu novia, la gatichica? ¿Qué pasó, pájaro? Ahorita no me hables de ella, hombre. ¿No ves que nos peleamos? Mira, ¿qué te parece? Mejor vamos a ver a los pájaros, a los perros, ya ves, ando loco tú. ¡Ay! ¿Qué traes? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada, pajarito? Maldito ruco mandilón. ¿Qué ves, hijo? ¿Qué, dónde está mi jefe? Sí, vete, pájaro. ¡Ay, que te sirvas, carnal! ¡Síndete! ¡Ándale, trágate la comida! ¡Tanto la quieres! ¡Órale, puerca! ¿Qué demonios está pasando aquí? Ahora sí. ¿Dónde la vas a acabar? ¡Órale, Ruco! ¡Órale! ¡Órale, déjate venir! ¡Para que veas de qué lado más que el iguano, no! ¡Órale! ¡No te atrevas a amenazar a tu padre, desgraciado! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! ¿Qué le pasa a mi carnal, eh? ¡No me amenaces, animal! ¡No me amenaces! ¡Lárgate de mi casa! ¡No me oyes! ¡Lárgate! Según mi jefe, el hueso nunca iba a regresar. Por si las moscas, la Josefina rápido echó sus cosas a la calle. Lo que le gustó, lo repartió entre sus hijos. Hasta mi catre. Yo pensaba que con eso se iba a calmar. Pero se puso más roñosa. Se agarraba de cualquier cosa para acusarme con mi jefe. A cada rato eran los trancazos. ¡Ya, déjame de molestar! A acabarla de amolar, sus hijos me echaban montón. Ni cuenta se daban cuando me quedaba a dormir afuera. A nadie le importaba, nomás a los perritos. ¡Qué bien! ¡Muy bonito! Un día, la Josefina me cachó dándoles de comer. ¿Para eso me parto el alma? ¿Para eso ando arriba de un andamio? ¡Para que tú les des de tragar a los perros! ¡A los perros! ¡Ven para acá! ¡Que no me oyes! ¡Que vengas para acá! ¡Venga pa' acá, escuincle! ¡Ya, papá, por favor! ¡No, papá, por favor! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Papá!
carnal. Uy, viejo. Ahora sí me las va a pagar. Aguántame, carnalito. Aguántame. Tú ya no regresas a ese mugrero, ¿eh? Lo malo es que me peleé con la gatichica y no va a querer que los dos nos quedemos en el mismo cuarto. Pero yo te juro que tu carnal que te quiere tanto va a conseguir un lugar bien chido para que nos quedemos los dos, ¿eh? Vámonos a ver ahorita qué conseguimos para ponerte en las manos, ¿eh? No te preocupes, carnal. Tranquilo, pajarito, tranquilo. ¿Sabes que todavía tenemos que conseguir lana para la pomada de tus manos? Ah, ya sé dónde la vamos a conseguir. Tranquilo, tranquilo, no hagas panchos, no hagas panchos, no hagas panchos. Tranquis, tranquis, pajarito, tranquis. Cámara, vamos a ver qué onda. ¡Policía! ¡Pícale, carnal, que se lleva nuestra lana! ¡Córrele! ¿Ese fue el que gritó? Nene, carnal, me cae que no. Simón, ustedes son chivas. Asómate a ver si no hay tiras afuera. Cámara. Nel, a nosotros también nos estaban persiguiendo. No, nada. O sea que a ustedes también le estaban persiguiendo la ley. La neta, sí. ¿Cómo ven? A mí me llaman el oso. Cuanto más feo, más hermoso. Ay, aquel es el virus. Le dicen así por incurable. ¿Saben cuántas casas, hogar, estado? Y sigue igual. Aquel es el enano. Bueno, pues aquí está toda la banda. Ya los irás conociendo. Ah, mira. Ven para acá. Y este es mi chava, yo soy casado. Ah, sí. Ok. Se llama Eva, pero le decimos la jefa. Pues sí, porque ella es la que manda. Bueno, ¿qué onda? ¿Tienen dónde llegarle? Él. Pues agárrense un cacho de suelo. Bueno, si es que les gusta el cemento. ¡Saca! We'll be right back.
pájaro. ¡Pájaro! ¿Qué, Charlie? Levántate, ¿dónde están mis zapatos? ¿Qué tiene? Espérate, pues parece que ya me dieron bajón. ¡Ah, déjame dormir! ¡Ey, ¿dónde están mis zapatos? ¡No te hagas, no te hagas! ¿Dónde están mis zapatos? Ahora sí se pasaron, ¿eh? A ver, Piojo, Piojo, ¿dónde están mis zapatos? Ay. Dame mis zapatos, ahora sí están bien manchados. ¿No que somos carnales? Ay. ¿Qué ondita? Nada, se mancharon, ¿dónde están mis zapatos? Chale, con razón lo olía queso, hueso. No, pues ahora sí se mancharon, ¿eh? Ya, ya, cálmate, ahorita te consigo algo. Pero pues, pero, a ver, hijo, pues, ¿cómo es posible? Ya voy a dejar ahí, luego, luego a uno lo tranzan. Te estoy viendo, hijo, ¿eh? Ahora sí te pasaste de lanza, ¿eh? ¡Mira, huesos! No, mira. ¿Sí? ¿Qué es esto? Son seminuevos, tienen suerte, carnal. ¿Cómo seminuevos? ¿Cómo seminuevos? Están todos rotos, los míos estaban mejores. Ah, ya, ya póntelos. Ven nada más, está todo roto, Virus. Pues, ¿qué tiene? ¡Órale, ya aparecen! ¿No? ¡Órale, arriba! ¡Ese Piojo, órale! ¡Órale, pelo, para que le crezca el pelo! ¡Cálmate, ese enano! ¡Órale! ¡Cálmate, ese enano! ¡Mira! ¡Órale, lejos! ¡Ya, ya le hacía falta! ¡No me quiso a mí, enano! ¡Órale! Es que hay que regar al enano diario para que crezca, ¿no? ¡Ya le hacía falta! Así solamente te bañas, enano. Para que sienta, ¿no? Entonces, ¿qué? Vamos a darle, ¿no? Para sacar para el Chemo. Y pues sirve sí, que estrenes. No, no, y los estrenas, hijo. Pues sí. Cámara, vamos a ver mi canal, ya ahora. Se quedó dormido. Déjalo, al ratito juega con los chavitos. Cámara. Órale, bueno, vamos a darle. Órale, vamos a darle. Y a ti también. Órale, no, 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 no. Que me regalaste. Eso es bueno. Aunque la neta,
Luego me entran hartas ganas de entrarle al Chemo. ¿Cómo no? Estás viendo que el enano se droga. ¿Ya ves? ¿No te gustaría cambiarte de lugar? ¿Otra vuelta? Ahí nos quieren tratar como si fuéramos soldados. Pues sí, nos dan comida y nos dan un techo, pero pues, nos ponen hartas reglas. Es una disciplina, carnal. La disciplina es la clave del éxito, ya te lo he dicho. Si no tienes disciplina, no vas a ser nadie en la vida. ¿Dónde dice eso? ¿Qué? El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Más el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Agarras la onda? No. Mira, esto quiere decir que si no tienes disciplina en la vida, no vas a ser libre. Ya. La neta es que a uno le gusta ser libre, ¿no? Pero tú no lo eres. Tú estás preso. El ser un drogadicto es estar preso. ¿Agarras la onda? La verdadera libertad es cuando te entregas a Jesucristo. Él es el único que puede tratar contigo, sacarte de la drogadicción, de cualquier defecto, de cualquier problema. ¿Y tú por qué te sigues drogando? Ah, es que no he podido, Santeto. Ya está lista la grava para escuchar el cassette. Órale. Ahí vamos, oso, véngase. Vente, hijo. ¿Todavía no lo has puesto? Chal, hijo, ¿qué es esto? Celebrad a Cristo, grande y verdadero es el Señor. Ay, ¿a poco sabes leer? Chal, ¿a poco quiere que oigamos esto? Pues es una música padrísima. Hay de música a música, ¿no? La neta no me gusta. A mí me gusta rock. Sí, queremos rock. No, que alimente el espíritu. Ah, yo también les llevo a la calle. Tiene que oír la música, que buena onda. Vamos a hacer una cosa, si les gusta aquí se quedan y si no se van a la calle, ¿cómo ven? Cámara. A ver, ponlo ya pues, órale. Aprieta el botón. Voy a ese lugar camino con Dios. Y estoy seguro que él yo escogí. Ya calla esa niña, ¿no? Ya, hombre. Me has ido a buscarte un trabajo. En lugar de estar ahí de flojo. ¿Ya vas a empezar? Me has ido a buscar una chamba. Tu hija tiene hambre. No, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Te aplaco. Jefe, ¿le ayudo? Anda, pero ten mucho cuidado con la caja de huevos, sí, no me lo vayas a quebrar. No. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Vamos, ayúdale, hombre. Están un poquito pesadas, ¿verdad? Bueno, pues, moviéndose rápido, por favor, ahí. Échame la baba con el costal. ¡Ahí está! ¡Ay, bueno, esto! Oye, que estás muy fuerte, muchacho. ¿Cómo te llamas? Gabriel, señor. Mira, yo tengo una panadería. ¿Te gustaría trabajar conmigo? Pues, ¿qué? ¿Cómo va a ser o qué? Pues, hombre, 50, no puedo más. Está bien, nos las aventamos, ¿va? Ah, pues, empezáis desde ahorita, hombre. ¿Qué te parece? ¿Ya ahorita? Ah, bueno, pues hombre. Toma las llaves ya para que ya. Y tú, muchacho, echa lo demás que falta por allí. Yo también soy bueno para eso de la cargada. Bueno, pues pa' otra vez. Me interesa lo del trabajo. ¿Tienes bicicleta? Tampoco piden bici. Pues si no tienes bicicleta, no te puedo dar el trabajo. Me sé mover de volada en camión. Sí, dígame. Sí.
bien, qué bien. Aquí no se van a estar de haragán. Hay que mover todas esas líneas. ¡A trabajar, hombre! ¡A trabajar! Voy, ¡muévete, voy, muévete! Voy. ¡Pero ya, hombre! ¿No has visto a mi carnal? Nel. ¿Qué es eso? Está chido. Chidito. Tengo harta hambre. Llégale. ¿A poco eso se come? Serás bruto. Chale. Te cae que no sabes lo que es. Bueno, ya estuvo. Deja de estarte cabuleando a mi Vale, ¿no? ¿Quieres carne? Llégale, llégale. Va a sentirte más alivianado. Es que yo nunca lo he hecho. ¡Ah, se te quita el hambre! Mira. ¿A qué se va reno, no, jefe? Híjole, mi buen. ¿Qué más quisiera? ¿Pero qué crees? Estamos recortando personal. La crisis está muy dura. Bueno, pues gracias, ¿no? ¿Qué pasó, mi jefe? Nada, nada. Ya metí los costales a la bodega. Ya está perdido el Zeppelin. No está mal, no está mal. Bueno, pero pues... te falta limpiar todas esas charolas. ¿Pero qué, ya no me iba? Hombre, aquí no se van a hacer cucarachas. Hay que moverse, limpia todas las charolas y ustedes también muévanse. ¡Muévanse! Híjole, jefe. Es que saco más lavando coches. Pues vete a lavar coches, mano, entonces. Perdona que la molesta, jefecita, pero es que fíjese que yo tengo una bebita y pues no tengo que darle de comer. De veras, me da mucha vergüenza, pero no sé si usted me podría dar una ayudadita. Pues, ¿cómo? Vergüenza te debería de dar. De veras, búscate trabajo y deberías de trabajar. Mira, qué fácil. Mira estos vagos, qué fácil. Está chido. Chidito. ¿Qué pasó, pajarito? ¿Qué pasó, carnalitas? ¡No moles en mi hueso! Hace un churro que no te distanciábamos. Ya se nos salió bigote, ¿verdad? ¿Qué pasa, carnales? Ahora sí se pasaron de lanzas, ¿eh? Ya, bájale, hueso. Es para que se vaya curtiendo el chavito. ¡Aguántala! 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 ¡Ya, ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Nada, el hueso que se pasó de machín con el enano. Está bien, Chemo, y ni pudo defenderse. Pues, ¿qué traes tú, mano? Nada más, ¿cómo me ponen a mi carnal? Todo drogado, y él no le metía eso. Chale, no es para tanto, a rato se le baja. ¿Y tú? Ya párale, pareces vieja. Bueno, no, ya. Movidos, vámonos de aquí, movidos. La ley de la calle, maestro. Pero si no te gusta, ponte más víbora con tu carnal. Está bueno, está bueno. Prueba mi carnal. Pajarito. Mándalo a la calle a trabajar, hijo. ¿Ya? ¡Vámonos, pájaro! ¡Vámonos, pájaro! ¡Vámonos, pájaro! Era mediodía y apenas llevamos 2 varos. ¡Chale! No nos alcanza ni para el activo. ¡Cámara! ¿Te gustó, verdad? No te vayas a clavar. Pues por lo menos te quita el hambre y la sed. ¡Chale! Mejor vamos por un chesquito. Regresamos a talonear al rato. ¡Órale! Regáleme un pan, ¿no, patrón? ¿Sí? Lárgate de aquí, mugroso. ¿Por ahí? ¿Qué onda? Nada, no quiso. Chale, son retacaños.
ya. Vamos. Hombre, qué lata con esto. Que se entrampa, hombre. ¿Qué pasó, hombre? Pues nada, hombre, que esto se ha entrampado y que ni para adelante ni para atrás. A ver qué le puede hacer tú, hombre. Ahora, pues está re duro, ¿no? Pues claro, ¿cómo no va a estar duro, hombre? Pues. Don Manolo. Diga. Dice el señor de la carnicería que si por favor mueve la camioneta. Está bien, hombre, está nada bien. Nada más mientras descarguen. No, bueno, perfecto, qué bueno, está bien, está bien. A ver, tú a ver qué le puedes hacer a eso. Sí, sí, ahí te quedas. Yo le veo. Bueno, va a ver lo de la camioneta, a ver qué pasa, hombre. ¿Qué pasa aquí, hombre? Que me han robado, hombre. A ver, Fred, ¿qué pasó aquí? Que me han robado, hombre. Gabriel, ¿dónde estás? ¿Dónde está Gabriel? ¿Qué números son? Del 6, amigo. Ah, mira, qué suerte, yo soy del 6. ¿Y qué, Durán? ¿Tú como para qué los quieres, amigo? Para correr. Ah, para correr. Ladrón de los brazos. Nada, me los gané con el sudor de mi frente. No era tan, mira, ve. ¿Qué se me hace? No, de verdad, pues en esta vida todo cuesta. Se los clavaste, hijo. No, de verdad, enano. Pues digo, aquí tienes que estar bien trucha para no quedar como perico perro. Mira, nada más al virus. ¿Qué, yo qué? Pues que te la pasas limpi para brisas y no tienes ni para tragar. Pues, en cambio, yo tengo cigarros hasta con filtro. Sí, soy pobre, pero honrado, valedor. ¿Honrado? Digo, ¿qué no te gustaría dejar de andar de prangana? Digo, ¿no has pensado en hacer billetes, money, varos, plata, carnal? Ay, yo paso, hijo. La neta tiene razón. La trata de uno de hacer honradamente, buscando chamba y ni trabajo te... No sé. Aparte luego te explotan regacho. Yo por eso ni me preocupo, pues que el mundo gire. Tienes razón, luego no hay entrada y pues... Bueno, uno tiene que tomar el dinero ajeno. Cámara, carnal. Le hiciste chido, ¿eh? Cámara, hijo. Me cree que habíamos de hacer equipo para andar bien billetudos todos, ¿no? Simón, hijo, nosotros no nos rajamos. Órale, pues va. Pues cámara. Cámara. Bueno, yo le voy a llegar por más activo porque esta mona ya fue. Cámara. ¿Qué onda? Vamos a celebrar la sociedad, ¿no? ¿Quieres un toque? Cámara. Ay, nomás fúmale sin hacer panchos, carnal. A ver, esos chavos, salen para la patrulla. No. Aguántame tantito, ¿sí? Órale. Jefe, acompáñenme. ¡Arturo! ¿Qué pasó, oficial? Estos chavos que estaban drogándose en la vía pública. Sí, eso es muy mal. ¿Qué piensan hacer con ellos? Pues, ¿cómo qué? ¿Remitirlos a la delegación? Yo le propongo que los deje ir y yo me hago cargo de ellos. ¿Y quién es usted? Agente judicial. ¿Y qué? ¿Los conoce o qué onda? Sí, son mis amigos y trato de ayudarlos. ¿Ayudarlos? Estos no tienen remedio.
Son carne de prisión. Jesucristo cambia las vidas. Cambió la mía, imagínese. Ah, sí, no me diga. Pues, ¿qué clase de vida llevaba usted? 20 años de tira, se le hace poco. Hasta que Jesucristo entró a mi corazón. Pero yo tenía satisfacciones, estaba marcado por el odio. Y cuando entró a mi vida, cambié. Acabó con las raíces de amargura que tenía en mi corazón. ¿No cree usted que pueda hacerlo con ellos? Es difícil cambiar a alguien que está acostumbrado al vicio. Estos se drogan desde niños. Sí, yo lo sé y es una lástima. Pero Jesús los puede cambiar. Y si ellos ponen algo de su parte, todo puede salir bien. Bueno, puede cambiar hasta la suya. Charro, charro, ¿qué insinúa? No, no me lo tome a mal, oficial. El poder de Dios transforma todo. ¿A qué cree que vino? No sé. A cambiar nuestro interior. Y a darnos una victoria en la vida para triunfar sobre el mal. Eso suena muy bonito, pero con eso no se come, mi compa. Ay, buenos días, Poli. Ay, qué bueno que ya se van a llevar a todos estos malvivientes que no tienen oficio ni beneficio. Ya lo ve. Ay, nada más están todo el día en la calle dando mal aspecto. ¿A usted qué le han hecho, señora? Ay, qué lindo, nada más que se atrevan y me los agarro a palazos. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro que sí, ¿cómo no? ¿No se ha puesto a pensar que... ¿qué pasaría si uno de ellos fuera su hijo? Ay, no, Dios me libre. No me amuele, oiga. ¿Todos ellos vienen de familias desintegradas por falta de amor? Ay, pues eso es su problema, a mí qué me importa. ¿Yo qué culpa tengo, oiga? No, ninguna. Pero podemos apoyarlos para que salgan adelante, ¿no? Ay, bueno, mire, yo lo único que quiero es que se lleven a todos estos vagos de aquí. La sociedad estaría mucho mejor sin ellos, ¿no cree usted? Pues ellos son productos de la sociedad, corrupta y decadente. Son muchachos marginados, castigados, perseguidos. Por eso hay tantos divorcios. Ay, pues eso es tu problema. Ahora resulta que también nosotros somos los culpables, ¿verdad? No, pero Dios dice en su palabra que el corazón del hombre por naturaleza tiende a ser mal. Por eso hay tanta desintegración, por eso hay tantos muchachos como ellos. Ay, ya, pues si así naciéramos todos con una tendencia hacia el mal, pues qué amolados estaríamos, ¿no cree usted? Pues es cuestión nada más que voltea a su alrededor y vea la clase de vida, que lea los noticieros y los periódicos. Pero cuando Jesús entra en el corazón del hombre, él puede cambiar las cosas. Ay, mire, eso no me interesa. Lo que sí me interesa es que refundan a estos en la cárcel. Adiós, ¿eh? Con permiso. Hasta luego, señora. No te preocupes, entendemos tus intenciones. Pero créenos que con una temporadita que se pasen en la correccional, van a salir bien cambiados. Yo no lo creo. ¿Por qué no? Sencillamente el hombre no puede renovarse a sí mismo. Ningún sistema de reclusorios puede cambiar el corazón de un hombre. Solamente Jesucristo. Mira, compa, no nos engañemos. Lo que estos muchachos necesitan es cambiar sus hábitos, su manera de pensar. ¿Tú crees que en un reclusorio lo van a lograr? ¿Está comprobado? No, no está comprobado. A veces salen peor. El único que puede cambiar sus corazones es Jesús. Pues eso sí, quién sabe. Échame la mano, ¿no? Pues yo no puedo, a ver qué dice el jefe. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Aquí que el compa es judicial y quiere que lo soltemos. ¿Sí? Explicaba yo a su compañero que pues si los clavan de nada va a servir, van a seguir igual. Pero si los dejan libres, yo me comprometo a echarles la mano. Además, somos amigos desde hace tiempo. Son las de cal por las que van de arena, ¿no, jefe? Está bien. Muchas gracias. A ver esos chavos, van para abajo. Órale. Síguenle. Órale. Y conste que soy cuate, pero a la otra los consigno. Oye, esa cara se me hace conocida. ¿No es el mentado Huracán? Sí, él es. Es bien grueso, ¿no? Sí, pero dicen que ya es aleluya. ¡Qué chasco! Ya, ni modo. Vámonos. ¿De qué se tratan? ¿Qué quedamos, mano? ¿No que ya nos iban a drogar? No, la neta es que la regamos, sargento. No, pues sí la regaron y así no se van a poder superar. No, pues es que nos apañaron. Pues sí, ya me di cuenta.
¿Qué pasó con el contacto? Es el que les vende la marihuana. No, que no hay contacto, sargento. Ya le dije que nadie nos la vende. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que tengo cara de qué o qué? ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no? Porque la neta es otra. ¿Qué dedo quieres que me chupe, hijo? La verdad no los entiendo, man. ¿De qué sirve que venga uno aquí a tratarlos de ayudar y no pone nada de su parte? ¿Qué pasó? La neta, nosotros estamos bien agradecidos con usted, sargento. Sí, pues la neta es que el sargento tiene razón. Pues, por ejemplo, nosotros ya habíamos quedado de limpiar todo este mugrero y pues nada más nos hacemos guajes. Eso sí, no han hecho nada. Vean cómo tienen todo. Lleno de basura, de tinas viejas, de botellas. Por lo menos tengan un lugar limpio. ¿Cuántas veces les he dicho que se acerquen a Jesucristo? Él quiere ayudarlos. Él quiere compartir una comunión íntima con ustedes, ¿sí lo entienden? Pero si no ponen de su parte, ni el poder de Dios los va a ayudar. O se superan o se hunden así, la neta, ¿eh? ¿Por qué no canalizan esa energía positiva? ¿A ustedes les gusta el fútbol o no? ¿Por qué no hacemos un equipo? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Tres de lana? ¿Qué onda? ¿Tú traes el cartón? Pues dando y dando, pajarito volando, ¿no? Sale, pues. Cámara. ¡Cámara, está el sargento! ¿Cuál sargento? ¡Ni! Películas, ¿no? ¿Qué tanta prisa? Vamos a hablar de negocios, ¿qué te parece? No me haga nada, por favor. No me haga nada. Hiciste correr mucho. ¿Por qué le vendes esa droga a los chavos? Pero no son inocentes. A ellos les gusta y yo se las vendo. Así es la vida, ¿no? ¿Sabes lo que le pasa a la gente como tú? Pues si me va a matar, pues de una vez. Ganas no me faltan, pero si Jesús no estuviera en mi corazón, te volaba la tapa de los sesos. ¿Entonces qué? ¿Me va a meter a la cárcel? Tampoco. Te voy a dar una última oportunidad. Pero si te vuelvo a ver por esa zona, te juro que ahora sí te vas a prisión. No lo vuelvo a hacer. ¡Me cae! ¡Se lo juro! Vete a tu casa. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Te vas a oxidar? Voy a darte un baño completo, carnal. Pero con clarasol, ¿no? Ah, no le interrumpas, velo. Pues, se está bañando porque quiere ir a buscar chamba. ¿Quieres ir guapo, verdad? Carnal, ¿jugamos una cascarita?
Está bueno el día. Ponte las porteritas, mi pájaro. Mira, hijo. Son marcas de alambre. Mi jefe me pegaba cuando andaba a grifo. ¿Quién? ¿Tú o él? Chale, a ver, enséñale la tuya. Mira, hijo. Su jefe lo cortó con una navaja. ¿Cómo ves? ¿Y a ti, papá? ¿Qué te pasó? No te claves, carnal, ¿qué te pasa? Mira, ya lo sacaste de onda. Pura idiota, ¿qué te traes? ¿Me estás diciendo idiota a mí? ¿Qué me estás diciendo idiota a mí? ¿No sabes con quién te metes? Señorita, ¿podría darme una solicitud de ingreso para un equipo de fútbol? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Tiene que llenar estos datos y pagar su cuota de inscripción. ¿De cuánto es? 200 nuevos pesos. ¿Ya subió? Pues sí, la devaluación fue lo que hizo que se subiera. Oye, ¿no me pueden hacer una rebajita? No, está reglamentado y la verdad no podemos hacerlo, sino con gusto. Gracias. ¿Qué onda ese hueso? Se ve que estuvo chido el trompo. Ah, pues hay dos, tres, pero ni a Melón me supo, ¿eh? Chale, me cae que eres fiero para el trompón, ¿eh, hueso? Eres como que ágil con las manos, ¿no? Pero lento para ejecutar las ideas, carnal. Chale. Ya te dije que ya deberíamos de poner a funcionar la sociedad, para andar de billetudos todos y hacerla efectiva, ¿no? Bueno, eso sí, tienes razón, ¿eh? Para que valga la pena darle dos, tres de mazapanazo a un carnal y bajarle unos varos, ¿no? Sí, don hueso. Salvo comerciales, ¿no? Pues sí, pero si quieren le puedo enseñar otro que tengo. Por Son favor. Más originales los colores. Mire, ¿qué le parece este? Ah, está más original. Sí, y hasta los números trae, mire. Qué bueno. ¿Es algodón? Sí, señor, por supuesto, mire. Bueno, van a estar 15 de estos. Ok. Mire, también tenemos las calcetas y los shorts en promoción, si usted gusta. Pues sí, me los llevo. Bueno. Mire, las tallas que necesito va de los 14 a los 25 años, por favor. Ok, perfecto. Pague de atrás. El último paga. Espérame, carnal, espérame. Deja ver dónde me dejé la lana, espérame. Sí, hijo, no te muevas si no quieres que te pique el cuello, ¿eh? ¡Jálale! ¡Órale, oso! ¡Dale, como va! ¡Cuidado, no se mueva, van! ¡Órale todo lo que traes! ¡Ándale, pero como va! ¡Ah, dame esta bolsa! ¡Órale, los relojes también, órale, hueso! ¡Tiene lo que tiene ahí, lo que tiene ahí! ¡No me haga! ¡Pero ve cómo va! ¡Cómo va la bolsa, la bolsa! Tomen lo que quieran, pero no me hagan nada, ¿sí? Por favor. ¿Cómo ya? ¿Esto cuánto me deja? ¡Órale! ¡Aquí bajamos, carnal! ¡Abre la bolsa! ¡Sale, hueso! ¡Sale, hueso! ¡Bajamos aquí! ¡Vámonos! ¡De volada, carnal! A ver esa banda. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya les traje los uniformes del equipo. Cámara, a ver. No, están chidos. ¿Será? A ver. Están chidos. Hola, tranquilos. Llévatelos para allá, luego te los pruebas. Van a tener que entrenar mucho. Dicen que el otro equipo es muy picudo. Ah, nosotros somos los mejores, sargento. Sí, vamos a no nos van a ver ni el polvo, ¿verdad? Sí. Estos son los boletos del arbitraje. Ah, solo. Yo voy a tener que ir porque tengo que chambear. Nos vemos en 15 días en el partido. Sale, sargento. Y entrenar duro. Después de ese día, mi carnal, el oso y el enano atracaban más seguido los camiones. Pero ya después también era en la calle, a cualquier hora.
Luego hasta el virus le entró. Como sacaba poca lana limpiando parabrisas, no le quedó de otra. A mí me gustaba cada vez más el activo. Mi carnal solo le ponía la mota. Me imaginaba cosas bien chidas. Buenos días, amigo. Oiga, ¿y su equipo? No debe tardar en llegar. Pues ya no les queda mucho tiempo. Si no llegan, van a perder por default. No sé, pero llegarán. Bueno, pues suerte. Igualmente. Ya pasaron los 10 minutos de tolerancia y sus muchachos no han llegado. Ya perdieron el partido por default. ¿Me firma, por favor? ¿No podría darme otros minutos? No, lo siento muchísimo, pero son reglas de la liga. Que tenga buen día. Igualmente. Señor, tú que produces el querer como el hacer, pon en esos muchachos el deseo de cambio y dales tu poder para lograrlo. ¿Qué onda? Mañana va a haber juego. Sí, pues ahora sí hay que ir, si no vamos a volver a perder. ¿Qué hongo, tú juegas? Sí, pues Simón. Ya dijo, mañana vamos a tirar unas patadas. ¿Qué? ¿A quién o qué tranza? A la pelota, carnal, a la pelota, cha. ¡Súbanse, defensas! Venga, oso, venga. Venga, hueso. ¡Centro, muela! Hay que echarle más ganas porque el equipo es duro. Nos traemos moviditos. Lo que pasa es que, pues, tuena, no suelta la más y que no tengo los cines. ¡Qué chale! Si a mí casi ni me la pasan. Tú no le saques virus, entrale duro a la bola, ¿qué? Ahora yo, chale. Ya, 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 ya. Celia, denles agua. ¿Tú qué onda, Erizo? Estás cuidando la defensa, hijo. Se van sí, por aquel lateral, nos van a clavar un gol. ¿Tú la pasaste? No me apoyan. No me apoyan. La barredora no me apoya para nada. Ya ven que les dije, ¿para qué se chemean? El vicio no conduce a nada bueno. Ponle, ponle. ¿Está buena? Yo también quiero, carnal. Bueno, pero no se me vaya a poner muy burro, ¿eh? Ponle, pruébele con cuidado, mire, de aquí. Es el número, ¿eh? Cuidadito. Pero habla más de... Qué bonito se ven. Oso, vete de aquí. ¿No es suficiente el mal ejemplo que le das a tu hermano para que todavía le des de fumar eso? Bueno, ¿qué? ¿Usted qué se cree para hablarme de esa manera, eh? Alguien que te quiere ayudar. Te lo digo por experiencia. ¿Ya porque usted le mete? Le metía. Pero Jesús entró en mi corazón y dejé todos los vicios. Mire, si usted cree que porque el otro día me alivianó con la tira, tiene derecho a hablarme así, está equivocado. No, lo hago por eso. Lo hago por ayudarte. ¿Ayudarme en qué? ¿En qué? Que seas un hombre de bien. Eso suena fácil, pero usted no sabe la vida cómo me ha tratado. La vida es muy difícil, pero solo con la ayuda de Jesús puede salir adelante. Esta vida es desigual. Unos nacen con todo y otros nacemos sin nada. Con un padre que no escogimos. Yo tampoco conocí a mi padre. Pero no por eso me refugié en las drogas. Al contrario, le pedí a Dios que me ayudara y lo hizo. Él, en esta vida el que tiene más saliva traga más pinole. Estás equivocado. Jesucristo es el que marca la diferencia. Y si Él vive en ti, la tienes ganada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
Porque es el mismo Jesucristo que vive en ti y lucha contigo. Mire, mire, usted no me va a marear con esos choros. Suenan muy chidos, pero a la hora de la práctica no funcionan, usted lo sabe. ¿No será que no has dejado que Jesús te ayude? ¿O te sientes autosuficiente? ¿Te rasgas con tus propias uñas? Nel, usted pierde su tiempo. Yo soy ateo y creo en mí. Si creyeras en ti, no te autodestruirías ni fumarías eso. Jesús te ama. ¿Por qué no luchas? Trabaja, sal adelante. Trabajo. ¿Cómo quiere que chambee si nadie me da trabajo? Bueno, con ese aspecto y con ese olor a tine, pero la Biblia dice algo muy importante. Si tocas una puerta, se abrirá. Si pides, se te da. Y a mí no me importa lo que diga la Biblia. Mi realidad es otra, sargento. Pues qué lástima, porque el día que te interese, vas a encontrar palabras de vida eterna. ¡Órale, hueso, vence! ¡Que ya va a empezar el segundo tiempo! ¡Órale, no! Ahí la vemos. ¡Órale, órale! Hueso. Échale ganas. Ahorita va a ver, sargento. Me voy a echar un gol para que vea que no necesito ni de Dios ni de nadie. ¡Me basto yo solo! A ver, mugrosos. Será mejor que me digan dónde esconden las cosas que se roban. ¿Dónde tienen la lana? ¿Y cuál lana, Poli? Nosotros no tenemos nada. No se hagan los inocentes. Será mejor que me digan dónde esconden las cosas o se van a arrepentir. Nada, pareja. Parece que estos mugrosos no tienen nada. Son porquerías. No tienen nada, ¿eh? ¿Y esa grabadora? ¿De dónde la sacaron? La compramos entre todos, Poli, con nuestra lana. Tráetela, pareja. Vamos a aclarar bien las cosas. De aquí en adelante, van a tener que talonearle muy duro para sacar una cuota semanal. De lo contrario, se van a arrepentir, ¿me entienden? Chale, si apenas tenemos para tragar, Poli. Ese es su problema. Hay que ponerse más abusados, ser más hábiles con las manos. Si solo se dedican a limpiar los parabrisas de los coches, no van a poder cubrir la cuota. ¿Entendieron? Necesitan una calentadita para que les caiga el 20. Ya está chido, Poli, ya. ¿Y esa chamaca? ¿De dónde la sacaron? De seguro que es robada. No, señor. Es mi hija. Si yo digo que es robada, entonces es robada. O sea que entendieron. Dentro de una semana venimos por la cuota. Y cuidadito con abrir la boca, ¿eh? Vámonos, pareja. ¿De qué se trata, oficiales? ¿Qué se le ofrece, amigo? Llevamos mucha prisa. Quiero saber si es verdad lo que dicen los muchachos. ¿Qué le dijeron? Que los extorsionan y los golpean. A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién? No, ¿quién sabe? No, pues ¿quién sabe, verdad? Ya ven, y es cierto. Seguro eso lo dijo algún drogado. Nosotros solo pasamos a revisar el lugar. ¿Ah, sí? Entonces, ¿quién los golpea? ¿Dónde están sus placas? Bueno, estimadamente, yo no tengo que darle cuentas a nadie, ¿eh? Además, nosotros venimos aquí solamente a hacer nuestro trabajo. Vámonos, pareja. Tenemos un X-14. Órale. ¿Qué cae X-14? ¿Que no era un R-19? ¿Y usted cómo sabe? ¿Quién es usted o qué? Yo también soy autoridad, amigo. Soy policía judicial. ¿Y esa grabadora? ¿Cuál? ¿Esta? La acabamos de comprar. Usted nos perdona, sargento, pero tenemos mucha prisa. Vámonos. Chale, sargento. La neta es que sí se pasaron de listo esos monos. ¿Por qué no dijeron nada? Porque luego se cobran bien caro a los soplones. Son bien gandallas luego, chale. ¿Y eso de dónde lo sacaste? Se le cayó ahorita un poli cuando me apañó en mi casa. Muy bien, me la voy a tener que llevar. Así sabremos quiénes son. Los muchachos se quedaron con esta gorra de uno de los policías que los agredieron. Y la verdad no estoy de acuerdo. Están desprestigiando a la policía. Estoy de acuerdo con usted, sargento. Es vergonzoso. Hemos revisado los expedientes de ambos policías y no me queda más que creer lo que los muchachos dicen. Los policías han estado acusados en otras ocasiones de maltrato y no se les ha podido comprobar nada. Sin embargo, con las evidencias y la declaración de los afectados, el Honorable Consejo de Honor y Justicia podrá determinar la baja de estos malos elementos. Qué bueno, señor. Le agradezco mucho. Que le vaya bien. Mil gracias. Saludos al jefe, por favor. Sí, cómo no. Oye, 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 ¿naciste sordomudo o te pasó un accidente? ¿O qué? Explícame, explícame. ¿No te han dicho que estás bien feo? Y aparte te falla el olfato, mano, porque apestas. Hazte para allá.
¿Pero qué? ¿Estás seguro que es así de fácil? Y la vio muy picuda, valedor. Esta carnicería vende un buen. Le surte a todas las fondas de esta zona. Si nos ponemos abusados, sacamos una buena lana de aquí. ¿Pero qué quieres hacerle ahorita? Ya está cerrando. Órale, pues eso ahorita o nunca, güey. Espérame. Sobre el muerto los cobros. Clase. ¡Tú no entres! ¡Órale! ¡Órale a la caja! ¡Órale! ¡Órale, hijo! ¡Ve sacando la lana que no tenemos tu tiempo, hijo! ¡Te sacarás! ¡Órale! ¿Cómo vas, gordo? ¿Puedo tomar las llaves? No puedes tomar nada. ¿Cómo crees que no, imbécil? ¡Agárralas! ¡Órale! ¡Órale, hijo! ¡Órale! ¡No se muevan! ¡Se muevan los truenos! Ya dale algo, pobrecito, está muy bien. Dale, de pues. Hambre, ya. Ahí está, pero que no diga cómo se llama. Pero que no diga, ¿no? Que ahí no está. Diga. Pero ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, pues. Sí, pues. La tira pañota, carnal. ¡Chale, no le haga! Oye. No te rías, ¿eh? Sí, no te rías. Pajarito. Se llevaron a mi carnal unos agentes. Sí, tranquilízate, ya lo sé. Y ahí vengo de la delegación. Fui a ver de qué cargos lo acusan. Lo que sí quiero decirte es que se va a pasar un buen tiempo en el tutelar de menores. No, mi carnal no. Mi carnal no. Cálmate, por favor, mi pajarito. Carnal, no. Cálmate. Ya eres un hombrecito. Compórtate como tal, ¿sí? ¿Tienes que cambiar tu vida? ¿O quieres seguir los mismos pasos de tu hermano? ¿No, verdad? ¿Te gustaría ir a la escuela? ¿Entonces qué vas a hacer de grande? Quiero arreglar coches. Pues para eso necesitas estudiar, prepararte. Si no, no te van a dar trabajo. Es que soy bien burro. No se me graba nada. En la escuela siempre me castigaban por no llevar la tarea. Pues es muy fácil. Solamente tienes que retener todo lo que tengas que aprender, ¿me entiendes? Y si tú le pides a Jesús que te ayude y pones de tu parte, Él va a cambiar tu vida, ¿entendiste? Sí. Mira, aquí lo traigo colgado para que me ayude. No, no, se trata de traerlo colgado. Déjalo que entre en tu corazón. ¿En mi corazón? Sí, en tu corazón. Él ya no está crucificado. Él vive en el cielo, a la derecha de su Padre, en un trono. Y Él quiere entrar en el trono de tu corazón si lo dejas. Para que reine tu vida, ¿me entiendes? Pero ¿a poco en mi corazón hay un trono? Simbólicamente sí, pajarito. En todo corazón de un ser humano hay un trono y una cruz. Pero si tú estás sentado en el trono, Dios está crucificado. ¿Me explico? Pero si tú te crucificas, dejas que Dios se siente en el trono, pueda reinar tu vida y darte todas las cosas bonitas que tiene para ti. ¿Sí? Sí, pero tienes que cambiar, porque a Él hay muchas cosas de ti que no le agradan y te perjudican. Chale, ¿cómo cuáles? Chale, ¿cómo cuáles? Como el cemento, como la pasta, como el vino, como la mota. Jesús quiere lo mejor para ti. ¿No me podría dar esas cosas tan bonitas así como estoy? No, porque todavía no estás preparado. Inclusive, en lugar de ayudarte, te haré un daño. ¿Por? Pues porque no estás preparado para recibirlas. Imagínate si ahorita Dios te diera dinero, ¿qué harías? ¿Comprarías drogas, cemento, alcohol? Entonces ya las bendiciones no serían positivas y te perjudicarían. Es que soy bien flojo. No me gusta que me den órdenes. Y además, ¿cómo entraría Jesús en mi corazón? Ah, pues eso es muy fácil. Simplemente con una oración. Él quiere entrar en ti y tú lo tienes que aceptar. ¿Quieres que te ayude? Sí, pero es que si me invita a entrar, ¿después no se pasa de listo? ¿Cómo crees? Él quiere lo mejor para ti y tú quieres cambiar, ¿no? Sí. ¿Quieres que oremos juntos? Cierra tus ojos.
bien cerrados, abre tu corazón y vas a repetir las palabras que voy a decir. Jesús. Jesús. Señor mío. Señor mío. Quiero pedirte perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Porque vas a hacerme cambiar. Y me vas a quitar de las drogas. Y voy a ser un niño de bien. Amén. Amén. Ya puedes abrir los ojos. ¿Ya? ¿Ya viste qué fácil? ¿Y por dónde entró? Yo no sentí nada. Cuando tú oras con fe, Jesús viene a ti sin sentir nada. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Sabes leer? Sí, un poco. Te voy a regalar esto. ¿Sabes qué es? No. Es la palabra de Dios. Es bien importante que lo leas. Y yo te voy a ayudar. Es que soy un flojo y no me gusta leer. Pues tienes que poner de tu parte. Porque esto te va a ayudar a crecer espiritualmente. ¿Qué onda ese? Hace un buen que no te veía, ¿no? ¿Qué tranza? ¿Qué onda, Nano? ¿Cómo has crecido, eh? ¡Achas! ¿Qué onda sus valedores? ¿Qué tranza? Se valedor. ¿Cómo estás, eh? Miren, estos cuates nuestros acá, banda de nosotros, ¿eh? Es nuevecito en esto, así que hay que irlo aleccionando. ¿Cómo ven? Está bueno, carnal. Tus cuates son mis cuates. Tú ya verás que suave la pasamos. Si te juntas con nosotros, vas a aprender hartas cosas. Nadie se va a pasar contigo. Aquí nosotros somos la ley. ¿Y si se enoja y me quiere pegar? No, no te va a pegar, hijo. Además, vienes conmigo. Es que antes me pegaba sin haber hecho nada. Pero ahora le va a dar mucho gusto verte, ya verás. Bueno, tú me defiendes, ¿eh? Claro, en eso quedamos. Uh-huh. Mira, aquí es. ¿Crees que esté? Sí, siempre se la pasa de borracho en la casa. Pues vamos. Mira, aquí en esta puerta. Buenas tardes. Soy Arturo Alcántara, amigo de sus hijos. Disculpe la molestia, pero me da pena ser portador de la noticia que le voy a dar. Su hijo, el Hueso, está en el tutelar de menores por intento de robo. Y aquí Agustín se ha quedado solo. Y no quiero que siga los mismos pasos que su hermano. Por mí puede hacer lo que quiera. No me importa su vida. Bueno, yo pensé que al ser su padre, pues... Son hijos de la mala vida. Yo nunca quise que naciera. Su madre era una mujer de la calle. Bueno, lo único que yo pretendo es Pues se equivocó. Por mí, que se muera. Sí, ya veo que me equivoqué. Usted no tiene temor de Dios, ¿verdad? A mí no me importan esas estupideces. Mire, mientras yo esté bien, el mundo puede irse al infierno. Gente desobligada como usted son los que desintegran familias. Por eso hay tantos niños en la calle. Porque no tiene temor a Dios y no tiene su bendición. ¿Usted cree? Mire, mi Dios es el dinero y el alcohol. Sí, el de usted y el de muchos. Pero cuando se muera, su Dios lo va a mandar al infierno. Más infierno que el que tengo yo aquí. No puedo tener. Sí, lo hay. Es un lago de azufre. Donde va toda la gente como usted, que nunca aceptó la salvación y el perdón que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. ¡Jesucristo es un mito! Jesucristo es una realidad. Es la única verdad que existe. Es el Salvador del mundo. Usted no es nadie para decirme en mi casa lo que yo debo hacer. ¿Y si cree que me voy a quedar con el escuincle? Mande Dios, el niño se va conmigo. Pero sí quiero decirle algo muy importante. Que Jesús lo ama y dio la vida por usted. Y él es el único que lo puede sacar de este agujero. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Lárguese! ¡No me oyó! ¡Fuera! Dios lo bendiga. Yo me cansé de oír estupideces.
¿Ya ves? Te lo dije. No te preocupes. Todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero te voy a llevar a una casa hogar. ¿Qué es eso? Pues es un lugar donde cuidan a los niños como tú. ¿Y voy a tener muchos amiguitos? Pues sí. ¿Y voy a comer bien? Pues sí. Pues ya me les fui. Bueno, yo nada más juego este y me retiro a descansar un rato, ¿eh? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo ves esa tranza que nos va a dejar alta rana para cuando salgamos de aquí? Pues sí, lo del asalto está chido. Lo que pasa es que yo creo que con el secuestro podemos sacar más billetes. Chale, chale. Tan fresita que te veías, carnal. Ahora, ese hueso, ¿tiene sus citas, carnal? ¿Por qué? ¿Quién es o qué? Yo qué sé. Chale, a ver, espérenme, ¿eh? Pero no vean mis fichas, ¿eh? Cuiden al oso, ya saben cómo es. ¡Carnal! ¿Qué pasó, mi pájaro? ¿Cómo estamos? Sí, bien. Qué bueno. He soñado mucho. Tranquis, al rato salgo, al rato. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. ¿Qué crees, carnal? Estoy viviendo en una casa hogar. ¿Ah, el sargento me llevó. Qué bueno, me da gusto, pájaro. ¿Y qué más? Es bien padre, carnal. Mira, me duermo en una cama limpia y grandota y con colchón y me dan de comer todos los días. Está bueno, carnalito. ¿Y tú cómo has estado? Pues bien preso, ¿qué no ves? Sí, se ve. Preso en tu orgullo y en tu necedad. Pero Jesucristo puede darte la libertad si le entregas tu vida. Mi vida me pertenece a mí, yo no se la voy a entregar a nadie. Yo la vivo como quiera, ¿me entiendes? Sí, ya me di cuenta, por eso estás aquí. Porque la has vivido como tú has querido. Pero Jesús te ama y te puede dar una vida mejor. A mí nadie me ama. Y si ese Dios del que habla tanto existiera, no tendría la mala suerte que tengo. Pero no te confundas. Dios ya te demostró que te ama. ¿Sabes por qué? Porque mandó a su Hijo Jesús para ser crucificado. Y otra cosa es que pienses tú que te va a ir bien, independientemente de que obres mal. Puro bla, bla, bla. ¿Sabes cuál es tu problema? Estás cosechando lo que has sembrado. Pero date una oportunidad. Dios te puede ayudar. Yo estoy aquí porque te aprecio. Y sé que ahorita necesitas a Jesucristo. ¿Yo para qué lo quiero a ese? Yo no lo necesito. Lo único que necesito es salir de aquí. Y usted va a ver que las cosas van a cambiar. Es más, hasta le voy a comprar su nueva bici a mi carnal. Quieres ser rico, ¿no? Claro que quiero ser rico. ¿Tiene algo de malo? La mayor riqueza de un ser humano es tener la vida de Jesús en su corazón. Si lo tienes, aunque no tengas cosas materiales, lo puedes tener todo. Pero si no lo tienes, así tengas todo el oro del mundo, no tienes nada, hijo. Nada. ¿Sabes qué, hueso? Yo sé que en el fondo me aprecias. ¿Por qué no te abres de capa conmigo de una vez y me dices la neta? ¿Sabe qué? Que yo no lo aprecio y no aprecio a nadie. ¿Quieres saber mi neta? Desde chico fui varias veces a las iglesias a buscar ese Dios del que usted tanto habla. ¿Qué pasó? No pasó nada. Lo busqué millas y millas, kilómetros y kilómetros, y jamás apareció. Para mí que está muerto. No, no está muerto. La única manera de llenar ese vacío espiritual es tener una comunión personal con Cristo. Ya, usted le echa muchas porras a Jesucristo, ¿no? Sí. Él es el único intermediario entre Dios Padre y nosotros. ¿A qué crees que vino? A restablecer la comunión rota en el paraíso. ¿Sí entiendes? Cuando murió en la cruz, con una mano tomó a Dios Padre, con la otra tomó a los hombres, y con su muerte los unió. Usted debería de ser político, echa mucho choro, ¿no? No, yo trabajo para otro reino, el reino más poderoso, el reino de Dios. Y mi objetivo es implantar ese reino en el corazón de todos los hombres. ¿Pues sabe qué? Ese reino a mí no me late, es un reino demasiado fresa para mí. ¿Sabes qué, carnal? Ya no aguanto esta mona. Me da gusto que estés bien. Hable a vos algo y la hacemos bien chida, ¿eh? Cuídese, pórtese bien. Cuídate. Adiós. ¡Siren! ¡Aquí está el Huesos! ¿Qué onda ese Huesos? ¿Qué pasó, valedor? ¿Qué pasó, valedor? ¿Dónde saliste? Hace dos o tres días. ¿Y el enano y el oso? Se quedaron apandados por mensos. Ya vieron?
¿Y esa ropita? Oh, pues uno que la sabe hacer efectiva. ¿A poco tan rápido? Oh. ¿Qué, muy bueno? Pues hay dos, tres. Fíjate que adentro agarré una buena escuela. Por cierto. Ah, ¿qué pasa? Yo no entiendo por qué cargas carteras si mi dinero traes. ¡Cámara! ¿Sí? Ay, eso no es nada, ¿eh? Pues fíjate que eso no es nada. Yo no voy a andar cartereando, ni mucho menos lavando parabrisas. Yo voy a pensar en lo grande, en dónde están los billetes. Ahora. Lo lavemos. Hola, Agustín. Hola. ¿Qué crees? Tienes visita. ¿Quién es? Mira. ¡Mi carnal! ¡Carnal! ¿Qué pasó, mi pajarito? Cuénteme, ¿cuántos canarios han estado en su jaula? Qué bueno que ya saliste, carnal. No, pues ya era hora, ¿no? Fíjese, mi pajarito. Nada más, eche su fijón, para que se quede un quemón. Le estoy haciendo efectiva. Vámonos. Es que yo me quiero quedar. ¿Quedarte? Digo, ¿a poco te gusta estar aquí encerrado? Aquí me han enseñado muchas cosas. Y además ya no quiero dormir en el suelo ni pasar hambre. Oh, usted no se me preocupe, carnal. Digo, vamos a rentar un cantón. Y ahí tengo dos o tres business apalabrados que nos van a dejar un buen billete. Carnal, Jesucristo cambió mi vida. Me ha ayudado mucho. Y además no quiero hacer cosas que no le gusten. Para tener una seguridad se deben de tener unos cuantos varos en la bolsa. Acá, como Juan Camaney. Y yo no tengo dinero. Pero tengo mucha confianza, porque mi vida está en las manos de Jesús y Él me cuida. Oh, ya vio, carnal. Ya le lavaron el coco. Antes usted era más chido. Antes me drogaba, mentaba y me daban hartas ganas de entrarle al activo. Pero Jesús ya me quitó ese deseo. ¿Cómo te va a quitar las ganas? Si Él es Él y tú eres tú. ¿A poco Él era el que se drogaba? No, ah, bueno, está, ¿entonces? Pero es que Jesús vive en mí y Él es el que pone en mí otros deseos. ¿Cómo que vive en ti, carnal? No alucines, hijo. Digo, ¿usted qué me va a enseñar a mí? Acuérdese que yo tengo más experiencia que usted. He vivido más cosas, soy un carnal y lo quiero. Usted debe de aprender a mí. No, porque me das un mal ejemplo. Jesús es el ejemplo a seguir. Es el camino para llegar al Padre. Va a llegar al Padre, al camino. ¿Qué rollos traes, carnal? ¿Sabes por qué obedeces a esos monos? Mira, porque dice en la Biblia que debemos de someternos a nuestras autoridades superiores. No seas menso, no seas menso, pájaro. Si la Biblia le escribieron unos gabachos para manipular al ignorante. No, la Biblia es la palabra de Dios y fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Qué bárbaro, carnal. Si me espantas con tus ideas, me creí que antes eras más acá, no eras tan sonso. Antes vivía desordenadamente, pero ahora comprendo que si quiero ser alguien en la vida, debo de ser disciplinado. Jesús me ha ayudado a lograrlo. Carnal, tú también deberías de acercarte a Él. ¿Sabes qué? Mira, hijo, si tú quieres estar aquí encerrado, que te castiguen y que te regañan, es tu rollo. Más que vuelas para soldado raso, ¿eh? Y para que vea que lo quiero, cuando sea rico, ahí le mando unos cuantos varos. Pero qué mal está, cómo me lo cambiaron, pájaro. ¿Qué onda, Mike? ¿Qué pasó? ¿No es Agustín? ¿Agustín? Sí. ¿Qué Agustín? Agustín Magaña. ¡Ah, el pájaro! ¡Pájaro! ¡Pájaro, te buscan! ¿Arturo? Eres todo un hombre. Tú sigues igual. El hombre exterior se desgasta, pero en el interior se renueva con Cristo. ¿Y cómo diste conmigo? ¿No te acuerdas que soy policía? Oh, sí, se te hizo y eres hasta comandante. Gracias a Dios. ¿Ya no le pegas a Chemo? No, gracias a Dios ya no. Me casé. Tengo dos niños. El Señor me dio una hija suya maravillosa como esposa. Me ayuda mucho, me impulsa más a Dios. Qué bueno que sigas perseverando en los caminos del Señor. Pues, ¿a qué otro lado vamos? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Te invito a mi casa para que conozcas a mi familia. No, 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 no te quiero interrumpir. Solo pasaba a saludarte.
Pues ya es la hora de mi salida. Le va a dar mucho gusto conocerte a mi esposa. Le he hablado muy bien de ti. Gracias. Oh, gracias a ti. La verdad es que llegaste en un momento tan importante a mi vida. Hablarme de Jesucristo. Y no sé qué sería de mí si no lo hubieras hecho. No, pues gracias a Dios, porque tú pusiste de tu parte. A muchos chavos luego les hablas de la palabra y no la entienden. Les entra por un oído y les sale por otra. Lo que pasa es que no es tan fácil. Yo estaba acostumbrado a una vida tan indisciplinada que piensas que la vida en Cristo es muy aburrida o que no ganas nada al entregarle tu vida. Así es. Toda disciplina es incómoda. Pero a la larga, cuando tienes una comunión con Jesús, vienen las bendiciones. Dímelo a mí. Estoy muy agradecido con Él. ¿Y qué onda con el hueso? El hueso. El hueso. Anda mal. No quiere entender. He entrado y salido varias veces del reclusorio por diferentes delitos, ¿no? Me sigue pegando al Chemo, ¿verdad? No solo al Chemo. Ahora está el alcohol. ¿Se casó? Tiene dos niños. Pobres chavitos. Quiero comer. ¡Quiero comer! No hay nada, es que lo que quedó se lo di a los niños. ¿Y este dinero que te doy? Es que tuve que pagar la renta y ya no me quedó nada. ¿Y la renta y mi comida? ¡No! ¡No! ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? Acaba de concluir otro día más de solo sobrevivir, sin salida y sin saber a dónde acudir. Sus ojos cuentan todo lo que es. En su solitario rincón.
Thank you.